Hola primicos, hoy es un día muy especial para mí porque después de 3 años dedicándome full a esto, una marca por fin se ha fijado en mí y no una marca cualquiera. Primicos, a partir de ahora nuestro sponsor oficial es Sony Inzone. Sony es la marca que lleva décadas ofreciéndonos la mejor experiencia en audio y vídeo y ahora dan el salto para ofrecernos la mejor experiencia al máximo rendimiento en la élite del PC gaming. Estoy en una nube de poder trabajar junto a Sony. Básicamente, esto es un sueño hecho realidad. Estoy súper feliz y no sabéis lo que me acaba de llegar. Así que comenzamos con el primer unboxing. Los nuevos H9 de Sony Inzone. ¡Madre mía, qué locura ser de los primeros en probar esto, gente! ¡Madre mía, tío! Están guapísimos, tío. Madre mía, tío, no sabéis lo feliz que me hace que cuenten conmigo, tío. Y encima que me manden algo de esta calidad, loco. Buah. Hostia. Si no pesan nada, loco. No pesan nada, pero nada, nada. Ahora los probaremos en los juegos. Pero, buah. Esto tiene pinta de ser comodísimo. Todo esto está súper blando. Lo que me impresiona es que no pesan nada, tío. No pesan nada. Tenemos aquí la barrita de volumen, que es una ruletilla. El micrófono no se puede quitar, pero eso no es para nada un problema. Simplemente te la echas para arriba y se silencia, como siempre. Guapísimos, tío. Me encantan. También tenemos por aquí el USB, que como veis, si enfoca la cámara, lo puedes poner en modo PC, modo PS5. Esto está de loco. Pues ya solo queda probarlo en mi cabecita. Ya ves cómo funciona en in-game. ¿Qué os pensabais? ¿Que eso era todo? Mirad esto que tengo por aquí. ¡Buah, loco! ¡What the fuck, tío! Esto sí que tiene pinta de locos, tío. Esto sí tiene pinta de locos, chavales. ¡Hostia! Tiene pinta de monitor blanco. ¡Hostia! Esto tiene pinta de ser el brazo que lo sujeta. Vamos a ir apartando esto por aquí. Mirar qué pedazo de adaptador, chaval. Vamos a dejarlo por aquí. Esto es la base, donde iría aquí este pie con el monitor. Es una pena que yo no lo utilizaré porque yo tengo mis monitores colgados. Y obviamente este se puede colgar. Y va a quedar de loco. El nuevo monitor de Sony Inzone M9. De locos, bro. De locos, bro. Mirar esto. Nuevo monitor de Sony M9. Sony Inzone. De locos. No me lo creo, tío. Qué guapo. Es blanco por detrás, como podéis ver. Es de locos. Y ahora os voy a contar un poco más qué lleva este monitor y que llevan los auriculares. Después de estar probándolo durante un par de horas, tengo que decir que el monitor es brutal. La sensación de fluidez gracias a esos 144 Hz es de locos. Este monitor tiene solo un ms de respuesta, cuenta con un panel IPS de 27 pulgadas, resolución 4K. Ya os digo, jugar a 4K es otro nivel, me he quedado impresionado. Cuenta con certificación HDR600 y no solo eso, cuenta con Nvidia G-Sync y HDMI 2.1. Lo de los cascos, tengo que decir que el aislamiento es de lo mejor que he probado. Te pones los cascos y no escuchas casi nada del exterior. El sonido es buenísimo. Cuentan con conexión Bluetooth, son 7.1 y tengo que decir que son la mar de cómodo. La duración de la batería es bastante duradera. Según Sony, con la cancelación de ruido apagada tendremos 32 horas de batería. Son muy ligeros y la cancelación de ruido activa es de locos. Desde aquí quiero agradecer a Sony Inzone por confiar en mí. Voy a estar con estos cascos y estos monitores a tope. Voy a estar en el stream probándolo, así que no dudéis a pasar a verlo. Bueno, gente, ¿cómo estamos? Estoy ya por el server.
Así que vamos a darle el tirón, ¿eh? Dios, esto está lleno de casa. Me van a matar 2.000 millones de veces, bro. 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 Ahora me siento invencible. Vente para allá, loco, que tengo miedo. Dame un minuto, bro. Voy ahí chetadísimo. ¿Tú sabes lo que tengo ahora? No lo sé. El cuchillo Richard, bro. Bro, puedes venir ya. Me estoy poniendo muy nervioso. ¿Me quieres dejar ya que tía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sigue! Bro. Estoy muerto, bro. ¿Sí? Estoy muerto, bro. Estoy muerto, bro. ¿No has plantado saconina? Sí, por ahí. Ya está. ¡Bro! ¡Estimo loco! ¡Pum! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡What the fuck, bro! Ay, bro, en verdad 5 años no. Bro, tengo mucho. Bro, necesitamos juntarnos. Sí, yo estoy aquí, en donde te he dicho. Ven por la orilla para el puerto. Vamos allá. Hilo. ¿S25 has dicho que está? S26 ahora, me estoy yendo para allá, para ti. Vale, pero ¿no has plantado en la orilla, cabrón? No he plantado nada, bro. Ah, vale, que no has plantado nada, menudo flojo. Le voy a meter un EOCAF. ¿Qué tiene? ¡Yo! ¡Lo he matado! Si es que soy un profesional. ¿He matado uno? ¡Y he matado uno! ¡Ayuda! Bro, tiene aquí uno disparando, lo he hecho. ¿Eres tú? ¡Me está disparando! ¡Lleva dos! ¡Muerto, muerto, bro! ¡Muerto! ¿Eres tú ese? Vale, 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 vale. ¡Lutea, lutea! ¡Es one speed, dice! ¡Y más frío, iridio! ¡Corre, bro, que me estoy muriendo! ¡Que voy a la mierda, Guille! Ya tengo un cuadrado aquí, me da igual. Sí, 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 a un cuadrado ahí. Ahora no hacemos la casa a la orilla. ¿Pero tienes para cerrar esto, Guille? Vale, hago dos códeles, brother. Y una puerta. ¡Cierra, Guille! Madre. ¡Cierra el techo! No, en el techo no nos entra. ¿Pero no tienes para cerrar el techo? No tengo, bro. Toma, toma. Toma, aunque sea HQ, bro, tú cierra. ¡Corre, que viene! ¡Dale, cierra, desgraciado! ¡Cierra! ¡Uy, uy, 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 uy! Dime que tiene armario. Madre mía, me está poniendo... ¿Qué viene? Me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso, Guille. ¿Tienes para hacer una caja? ¿Haces caja? Sí. Chiquitilla, loco. Bro, aquí afuera hay uno, lo podemos matar, toma. Ponte eso. Espérate. Bro. Bro, que lo mato, abre. Ya. Que lo mato. ¿Dónde está? Aquí. Que no me deja. ¡Oh! ¡Abre, abre, Guille! Tengo chicha. Madre mía, nos vamos a chetar, bro. Somos muy buenos nosotros. Vamos azúcar la que está liando mi colega. ¡Vamos a reciclar! ¡Cierra, que no abren! Espérate, estoy a día de vida, bro. Ah, vale, venga. Voy a hacer la tier 1 y me hago una tira flecha. Bro, ya tenemos ballesta, arco, ya dominamos. Un tío con arco. Bro, ¿cómo esquiva? No lo veo, bro. Bro, ¿cómo esquiva? En el último segundo pega el quiebro. Ese va chetado, ¿eh? Ese va lleno. ¿Lleva una?
¿Lleva otra, Guille? Coming, bro. Si es que con el arco desde aquí no le ha dado. No te preocupes. ¿Cómo? ¿Lleva otra, Guille? ¿Qué dices, bro? ¿Te está dando todas? No, todas no, pero le he dado tres ya y no se muere. ¡Muerto! Nice. Había uno por la izquierda, bro. Ten cuidado. Nada, que no sé si lleva. Sí, sí, picando piedra. Lo escuché, que es la mía. Arquito. ¡Oh, 60 de scrap! Vámonos para casa, bro. Dios, ¿cómo se ha tirado aquí? Ese era mareado por cheto, bro. No, no tiene nada. Tío izquierda. Amigo mío. Madre mía. Vamos a matar a todo el mundo, ¿eh? Voy a hacerme la esa tira madera, ¿eh? Este es valiente. Este es valiente, bro. Le da una. Muerto. Bro, doy más con el arco que con la ballesta hoy. Y tío, ¿qué le ha pasado, bro? Que se ha quedado de pie con la flecha, mira. Mamá, se ha quedado. Hay que hacerse ya un payole y empezar a levantar la casa y a poner a quemar. ¿Dónde? A la derecha. ¿Lo has dado? Muerto, muerto, muerto. Qué bueno, mi colega. Oye, te enseña bien a jugar este juego, ¿eh? Tengo un tío aquí con arco. Me va a matar, tío, al lado de la casa. Voy. ¿Dónde? Aquí, al salir. ¿Voy? No lo veo. Yo creo que era de esa casa el que te ha matado. Bro, hay que... Ah, está picando. Hay que pillar una... Una de estas como sea, bro. Una tarjeta verde. Mira cómo ha dejado de picar el desgraciado. Picando a tope. A ver si puedo. Es que estoy apareciendo arriba un rato ahora, tío. Ahora aparece en la casa. Si no, cuando yo llegue, te di mi saco de enfrente y me lo da. Vale. Vale, estoy muerto. Estoy muerto. Entre lo tonto que eres y lo tonto que te tiene La Habana, ya vamos bañados. ¿Cómo? Un pegón, vale. ¿Qué? Eso. Oye, bro, que no paren de intentar matarme. Voy lleno de arco. Hay uno aquí cerca, en 120. De atrás. Oye, de aquí hay un cuerpo, bro. Ten cuidado que tienen uno por ahí, por la derecha, ¿eh? Ahí está y todo, bro. Hay dos. Me quedan dos flechas, bro. Aguanta. Se matan entre ellos, ¿no? De atrás, creo, ¿eh? Sí. Pistola clavo aquí. ¿Quieres una? Ven. Te di una. Ven. Guille, atrás tuya. Bro, ven. Lleva hit uno. Voy. Te la tiro ahí. Toma. Ponte ropa. ¿Dónde está? ¿Detrás del muro? Sí. Le he dado uno. Un cabeza lobo. Un head. Un hit. Vale, estoy muerto. Triple mocha. Muerto. Otro muerto aquí. Va lleno, bro. Muerto. Vale. Cúrate. Buah, va lleno, pero lleno de ropa, hermano. Este también. Yo estoy en la mierda, tío. Toma.
¿Qué tienes? ¿Quieres ballesta? Venga. No sé qué tirar, bro. Vámonos de aquí. A dejarte esta ropilla. Vámonos a reciclar, que tengo un par de hilos. Cógete la mitad de la tela, brother. ¿Nos hacemos un par de paradigas de metro? Venga. Pero no hace falta flecha, madera, a ver si veo alguna piedra. Hay aquí. Yo dejo aquí flechas. Tengo 60. ¿Y tú? Yo tengo 20. Toma, te dejo aquí, yo qué sé, 11 más. Hazte clavo, yau. Muere, bro. ¿Has matado ya? ¿A los dos? No, le queda un toque. ¡Oh! ¡Bro! Pusa que me mata por tu mamá. Levántame. ¡Madre mía la que me ha hecho! ¡Ha hecho así! ¡Ha hecho así! ¡Me ha matado, bro! ¡Con la cabeza! ¡Hijo puta! Esto está hecho, ¿no? No está hecho. Están los dos al fondo, bro. Aquí hay uno. Hit. Oh, un pico bueno. ¿La has mochado? Buena. Otro pico bueno, amigo mío. ¿Eh? Otro pico. Yo llevo uno. ¿Quieres una jeringa? Bueno. Madre mía, si esto y lo hemos cosido a púas, loco. Chaval. ¡Tren! Me he escondido aquí, bro. Escóndete. Lo veo al fondo. Estoy muy atrás tuya, ¿eh? ¿Aquí lleva el revólver? Son dos. Se ha echado para atrás, ¿eh? ¿Le quito el lobo y nos vamos en nuestro tren? Sí. Vale. Hacha buena, ¿puedes pillar las cajas? Le he quitado el lobo, ¿no, bro? Si puedes correr. Está aquí. ¿Te ha tirado? Lleva arco. Te levanto. Te embuchean por la izquierda. No, pero vente para acá. Ponte ahí detrás del tren. Uno va muy tocado, ¿eh? Vete para el tren. Me voy corriendo para atrás. Voy a nuestro tren. ¿Lleva hit? Bro, que los mato, ¿eh? ¿Dos hit? Bro. ¿Muerto? Voy para ti. ¿Muerto uno? Voy para ti. ¿Otro hit? Este está en la mierda, bro. De buceo. Por la izquierda voy. ¿Vale? Creo que muerto. ¡Let's go! Dios, ¿cómo van, bro? Mira, ¿sí? Mira este cómo va ahora. Vale, ahora lo miro. ¡Este se ha desconectado! ¡Dios, cómo va, bro! ¡Un stand de bala y todo! ¡Mira cuánta tela! Sí, lo he pillado para curarme. Pilla lo más bueno y vámonos. Buzos, me lo llevo, hermano. ¡Hola! ¡What the fuck! Vamos de aquí, pero cagando. Bro, no me coge nada, ¿eh? Tiro pico. Vámonos, bro, vámonos. Dame cura. Bro, ¿cómo han pillado, chaval? Pues nos acaban de dar wipe si llegamos a casa. Porque nos vamos a hacer tier 2, nos hacemos unos semis y a reciclar de chile. Vamos, bro. De una para casa, ¿vale? Ahora reciclaremos. Sí. Ahí, don Trust. Let's go. ¡Colega, estamos dentro! ¡Oh! A ver, todos los compos. Mete aquí. Voy a meter yo también todo lo que le he quitado.
A ver. ¿Solo tienen un muelle, bro? Solo uno, tío. Buah, qué pila de hilos, tío. Let's go, baby. Voy a meter en el armario al scrap y todo eso. 200 de telita. Pues, bro, vamos a ir a reciclar, ¿eh? Voy a llevar 20 hilos solo. Chapa, voy a dejar 10 tuberías. Los fusibles los voy a reciclar todos. Voy a dejar uno por si las moscas. Engranaje, los voy a reciclar todos de momento. Porque no tenemos la garaje, ¿no? La garaje no, tío. Podemos hacer piola y de todo después, ¿eh? Bueno, vamos a reciclar este par de cosillas, loco. Y ya tenemos tela y de todo de sobra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primico. En el próximo vídeo. Damn.